¿Os queréis ganar unas perrillas? Como dice Marcelino, eso solo se le pregunta a un muerto. ¿Tú también estás de acuerdo? Pues claro. Bueno, pues manos a la obra. Mirad, tengo que organizar todo este material. Yo os voy a ir pidiendo las cajas y me las vais dando por orden. Dadme las dos de papel. A ver. ¿Pero esta no es de papel? Perdone, estás tonto. Esta tampoco. A ver, chicos, os tenéis que fijar en la etiqueta. Aquí pone líquido fijador. ¿No sabéis leer? A mí me está enseñando mi abuelo. Sí, tu abuelo tampoco sabe. ¿Cómo que no sabe? Bueno, no discutáis, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No nos vamos a ganar las perrillas, eso le parece poco. De verdad que no es para tanto, ya veréis cómo es fácil. Tráeme más cosas. Mirad, ¿veis? Aquí pone D, de disolvente. Y os podéis acordar porque la D es como una barriga. ¿Y esta? Esta es la B, de base. Parece una mujer con barriga y con tetas. Bueno, si os sirve para acordaros. Y aquí está la P, de papel. ¿Veis? Es como una chica bailando ballet. ¿Os acordaréis? Tráeme las dos de papel. Tonto, te vas a quedar tú el soplamocos que te voy a meter. Así que yo no podía entrar ahí a ver cómo fotografiabas piernas. Que soy un profesional, hombre. Además, las modelos se cohiben. Ya, ya sé yo cómo se cohibe Manuela Sanabria. Joder. ¿Te has enterado? Pero ¿cómo te has atrevido, Fermín? Coño, ¿cómo te has atrevido? Yo no quería, Marcelino. Le pedí una modelo a Natalio y la iba a traer, pero a última hora... A última hora te gustó más mi Manolita. ¿Qué nombre? ¿Que no? Ah, ¿que no te gustó? Sí, sí que me gustó, claro que me gustó, pero... ¿Pero cómo que te gustó? ¡Que te endiño, hombre! Vamos a ver, vamos a ver. Fue ella. Fue ella la que... La que al verme tan apurado porque la chica que tenía que traer a Natalio no venía, decidió... Fui a la que se apuntó, Marcelino. Y tú como amigo mío que eres, te negaste, ¿verdad? No, pero estaba entre la espalda y la pared. ¿Qué querías que hiciese? Tenía que entregar esa foto lo antes posible. Y como Manolita estaba tan contenta y animada, sí fue todo con su consentimiento, Marce. Anda, coño. ¿Y el mío? Porque yo soy su marido. ¿O te crees tú, Fermín, que yo soy el último mono? Marce, por favor. Que sabes que te respeto y que siempre te he respetado. Así que no digas tonterías. No te pongas de mala leche, hombre. Si al fin y al cabo nadie sabe nada. Me lo sé yo. Bueno, y bien que te ha gustado, ¿o no? Es que deberías estar orgulloso, hombre. Porque no me negarás que esas fotos no eran buenas, ¿eh? Si tú mismo lo dijiste, que eran unas piernas de infarto. Oye, Fermín, que es mi señora. Pues por eso. Claro. Mira, sí, tienes razón. Lo que pasa es que me llevan los demonios cuando pienso que todo el mundo le mira las piernas a mi Manola. Es el precio de la fama, compañero. No te pases de listo, Fermín. Ya está, ¿eh? Ya lo has conseguido. Tus protegidos, esos delincuentes, lo han vuelto a hacer. ¿Qué ha pasado ahora, padre? Les estaba viendo merodear por el pórtico mientras yo paseaba leyendo mis oraciones. Sabía que algo tramaban. Bueno, pero juegan allí siempre. Eso tampoco está mal. Dios ve con buenos ojos. Dios lo ha visto y yo también. ¿El qué ha visto? ¿El qué? Que han entrado. En cuanto yo me he ido a desayunar, han entrado. ¿A la iglesia? Bueno, pero eso tampoco está mal. Y se han llevado el misal. ¡Mi misal! El de Nácar. ¿Usted les ha visto hacer eso? Algo me olía. Y salí de la sacristía a echar un ojo. Corrían como alma que lleva el diablo mientras uno de ellos trataba de esconder mi misal debajo del jersey. El misal es de la iglesia. Y eso les disculpa. Además, es mío. Me lo regaló el obispo. Perdone, don Senem. Pero yo hay algo que no entiendo. ¿Para qué van a querer esos críos un misal si no saben leer? Ay, pero qué ingenuidad, Dios mío. ¿Para qué lo iban a querer? Para venderlo a un anticuario. No tienen medida. Ese misal vale más de lo que ganan sus padres en 6 meses. Irrecuperables, Ángel. Son unos delincuentes irrecuperables. Pues sí estabas animado vos antes. Pero no como ahora. Siéntate quieto, estás loco. Por fin creo que voy a recuperar el tiempo que me habían quitado. Que nos habían quitado. Pero despacito, Carlitos, que ya no somos los mismos. Yo sí. Me tengo que ir a trabajar. Espera. ¿Por qué no echar el resto, Florita? ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Podemos ser felices aún. Anda. Mira, lo tengo todo pensado. Tengo algunos ahorrillos guardados. Bueno, no es que sea mucho, pero tampoco necesitamos tanto tú y yo.
Claro que no. Yo necesito muy poco. Yo también. Y también tengo una casita en la costa. Pequeña, muy pequeñita, de madera, pero al ladito del mar. Está en un paraje maravilloso que se llama El Vergel. No sabes lo que cuesta llegar hasta allí, pero una vez que estás allí, no sabes lo que cuesta volver. Mira que eso es fantasioso, ¿eh? No es ninguna fantasía. Bueno, claro, necesita unos pequeños arreglos que los podemos hacer tú y yo. Y luego, a pescar, y a querernos, y a pescar. Es mucho pedir. No es mucho. Eso es lo que tú me decías cuando hablábamos. Cuando era tu proletaria, ¿verdad? Sí, eso es, lo ves. Ahora solo tenemos que decidirlo. No sigas, que por un momento hasta me lo puedo llegar a creer. Y así va a ser. Podemos ser felices, créeme. Todavía podemos ser felices. ¿Está todo? Compruébalo tú mismo. Fermín, no quiero sorpresitas, ¿eh? Que está todo, Marce. Quiero hasta la última prueba. ¿Tú qué miras? ¿Qué quieres, ver a mi mujer desnuda? Marcelina, por favor. Que ni tu mujer está desnuda ni yo voy a ver nada que no haya visto ya. ¿Qué lo has sacado yo, coño? Sí, no me lo recuerdes. Si quieres que tengamos la fiesta en paz, no me lo recuerdes. Date la vueltecita. ¡Vamos! ¿Pero tú me estás tomando el pelo o qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué pasa? ¿Quién es este marinerito? Joder, Marcelino. Joder. ¿Qué estas son las fotos de los niños de la parroquia de Don Senén? ¿Y a mí qué coño me importa? Sí, a ti no, pero a mí sí. ¿Los comulgados están aquí? Entonces las fotos de la... ¿Dónde están las fotos de Manolita? Fermín, ¿dónde están las fotos de Manolita? Don Senén. Yo a ti te mato. Yo a ti te mato. No quiero que me entierren con ella. Por favor, no digas eso. Quiero que se la des a nuestro primer nieto. Ya se la darás tú, Angustias. No, yo ya no le daré. Pero le querré igual. Díselo. No llores. Va a ser duro, pero el tiempo lo cura todo, Pablo. Y vosotros vais a tener mucho tiempo, ya lo verás. Sí. Va a ser duro, pero vais a tener mucho tiempo y podréis superar esta pena. Y yo lo veré, esté donde esté, Pablo. Es casi de noche. Uy. Vamos a casa, Pablo. Está todo oscuro de repente. Que me he atrevido a hacer unas pruebas con mis monaguillos vestidos todos de marinerito para que vean el gran efecto que hace. Oiga, padre, ¿y las lleva usted consigo? Oh, por supuesto. Ah, con las fotos, por muy poco más, se pueden hacer unos preciosos y muy píos recordatorios. Oye, a ver. Aquí están. Ay, qué nervios. ¿Pero qué significa esto, padre? Mira. Virgen de la pata rastra. Si son piernas de mujer. ¿Qué dices? ¿Pero qué indecencia? ¿Padre? ¿Estás dudando si debes seguir obedeciéndome o no? ¿Crees que he perdido mi poder y te estás planteando un cambio de lealtades? Mira, llevo tratando basura, ya sean presos o directores, toda mi vida y sigo sin perder pie. No lo dudes. Aún mando yo y mandaré mientras quiera, ¿entendido? Muy bien, un cazurro listo. Veamos si eres capaz de llegar más allá. ¿Quién crees tú que está detrás de este cambio de costumbres de que hace gala nuestro querido director? ¡Piensa, coño! No lo sé, joder. Un hijo de puta. Hasta ahí llegas, ¿no? Un hijo de puta que ha cambiado de bando llamado Ernesto Expósito. Tomo nota. Muy bien.
Y algo bueno se tiene que estar llevando nuestro querido director para dejarse influir tanto. Vamos a ir a por él. Ese es inalcanzable, joder. Él sí. Sin embargo, tenemos a alguien mucho más cerca. Alguien capaz de hacerle llegar ese mensaje al tal Ernesto Expósito. Un mensaje muy claro. Marco. Busqué a Elisa. La pequeña, la alocada, la zascandil. Elisa es la más fuerte de todos nosotros. Y la más madura. Muchas gracias, hija. ¿Qué voy a hacer yo sin ella? ¡Padre! ¿Qué pasa? Elisa, hay que llamar al médico. Está temblando, está muy mal. Por muy seguida. ¡No, Elisa! Voy yo. Tú quédate con tu madre.